¿Cómo les va, amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Batemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Para esta oportunidad volveremos a hablar del tema del transporte, tema harto importante para la región, región por la que a través de sus puertos sale el 80 y el 82% de lo que exporta la Argentina. Dinero muy, pero muy necesario para las arcas del Estado Nacional, más aún en los tiempos que corren. En este sentido, es muy importante no solamente el transporte fluvial, que es el que lleva la carga a través de los barcos a otros países, sino también el transporte a través de camiones, porque a través de los camiones, justamente desde los campos hasta los barcos, se lleva la carga que después va a ser derivada a destino. En este sentido, decidimos requerir los servicios de dos interesantes entrevistados que nos van a ayudar a entender la problemática del transporte en los tiempos que corren y en el marco de esta profunda sequía que vive la Argentina. Es una de las más importantes de la historia. Algunos dicen que es la más importante de la historia, según Sergio Massa, por ejemplo, ministro de Economía del país. Se calcula que se ha perdido un 50% de la producción producto de esa sequía. Bueno, vamos a hablar para el caso con Claudio Polom, que es especialista en negocios internacionales, en lo relativo al comercio exterior, pero también en cuestiones portuarias. Con él vamos a hablar sobre cómo están los puertos de la región. ¿Son puertos que sirven para exportar todo lo que produce la región o no? Porque sabemos que buena parte de los barcos son cargados o completados en otros puertos del país, por la famosa falta de dragado. Y después hablaremos sobre los puertos en relación a la ciudadanía. ¿Son puertos inclusivos? ¿La ciudadanía toma parte de las decisiones? ¿O solamente los que planifican el desarrollo son las famosas cúpulas y termina siendo una decisión corporativa? Bueno, muy interesante el diálogo con Claudio Polom. En la segunda parte del programa hablaremos con un referente del Sindicato de Choferes de Camiones de la provincia de Santa Fe, Enrique Riquelme, a él me refiero, que nos va a ayudar a pensar sobre cómo está el tema del transporte en el marco de esta sequía para la región. Sabemos que esta región es importantísima para la exportación de granos y ya otras actividades han comenzado con el despido de trabajadores, actividades relacionadas al complejo agroexportador. Ahora, todavía los camiones no, eso nos lo va a estar explicando Enrique Riquelme, pero también nos va a hablar de la falta de políticas públicas para planificar a largo plazo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y mejorar el tránsito de los camiones hacia los puertos. También hablaremos de la obra social del gremio, que viene avanzando en los 19 departamentos de la provincia, proveyendo servicios a sus afiliados. Bueno, cuando el señor director quiera, vamos a los auspiciantes y regresamos ya con el primero de los diálogos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich, Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario.
El Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario es una entidad pública sin fines de lucro dedicada a impulsar y promocionar la cultura, las costumbres, las tradiciones y el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Vení a participar de nuestras actividades y a disfrutar de nuestra gastronomía. Comunicate al 482-0307 o visitanos en nuestra sede de Buenos Aires 2565. Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario. Claudio Polón, especialista en negocios internacionales y en cuestiones portuarias. Un gusto que estés en el programa. Bueno, muchas gracias, Antonio. Como siempre, agradecido por tu invitación. Bueno, requerimos los servicios tuyos, digamos, para analizar un poco cómo está el panorama portuario. Sabemos que en la zona, los puertos de Rosario en San Lorenzo, sale el 80 al 82% de lo que exporta la Argentina, principalmente agro y derivados del agro, que es base para la economía nacional, ¿no? Hasta tanto actividad de Vaca Muerta, e incluso luego va a ser muy importante para el PBI nacional. ¿Cómo está el tema portuario hoy por hoy en la zona, en los puertos de la zona? Bueno, evidentemente el sistema portuario y el corredor agroindustrial tiene un potencial enorme. Que profundizando los trabajos de dragado sobre la hidrovía, sobre el canal principal, eso va a generar que esto se multiplique y que la región tenga, más allá de la situación actual, una proyección importantísima a nivel internacional y que va a influir sobre las ciudades relacionadas con la hidrovía, ¿no? Bien, bien. Vos analizás a las ciudades portuarias. ¿Cuánto aporta el puerto a las ciudades, ¿no? Esa es una gran pregunta, a colación también de lo que vivió Rosario. Rosario históricamente vivió de espaldas al río, de espaldas al puerto. Con las gestiones socialistas, a comienzos de los 90, comienza a revertirse ese proceso hasta hoy, ¿no? Que tenemos un puerto público muy importante y multimodal. ¿Qué tan positivos son los puertos para las ciudades? Lo pregunto también en el sentido de que si generan desarrollo o solamente pasan por allí las ganancias y el pueblo o los pueblos no las ven. Bueno, la verdad que nosotros no somos una, yo siempre lo recalco, no somos una ciudad portuaria, sino somos una ciudad con puertos. Ciudad con puertos. No estamos actuando como ciudades portuarias como lo que lo establece el contexto global. Porque si nos ponemos a analizar lo que son las ciudades portuarias a nivel global, tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Creo que hay una gran brecha entre lo que es desde el Tapial para la zona de Muelles y de Tapial para afuera. O sea, no hay un trabajo entre la ciudad y puerto, no hay un ente, no hay una mesa de diálogo, lo que generalmente se llama en el exterior Port Center o Port Community Center, donde se juntan los integrantes sociales, los sindicatos, las terminales portuarias, las entidades gremiales, y el eje es el ciudadano. Y no hay una brecha. Acá en Rosario existe el ENAPRO, que teóricamente vendría a cumplir esa función, ¿o no? No, porque, a ver, yo creo que el foco de todo esto tiene que ser el ciudadano. Claro. Y mientras el ciudadano no participe en las mesas, es como que siempre hay una puja entre el ciudadano, porque vea una terminal como que lo contamina, se lleva los dólares, y la terminal ve que ante cualquier alternativa viene un piquete. Claro, o sea, termina siendo una decisión, las políticas a seguir o el modelo de desarrollo a seguir, generalmente, por lo que entiendo que decís, de cúpulas corporativas alejadas de la población. Exactamente, yo creo que hoy se hace indispensable generar una mesa de concertación donde el centro sea el ciudadano y donde existan todos los actores que participan. Porque esto nos lleva a generar una mejor, no solo calidad de vida, sino mejorar en todo. Porque nosotros tenemos una seguridad para las terminales portuarias, una seguridad para la ciudadanía. Cuando verdaderamente en una ciudad portuaria, la seguridad de la terminal y la seguridad de la ciudadanía
es compartida. Los elementos a aplicar, porque los problemas son los mismos. Son los mismos. Claudio, ¿cómo evaluás las políticas del gobierno nacional para la región y para los puertos? Bueno, a ver, hoy tenemos... A ver, analizándolo bajo el contexto estricto, hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Yo creo que, por un lado, lo bueno fue la generación, a través de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, de generar propuestas para todas las pymes santafesinas que quieran exportar o quieran colocar su producto o servicio en el exterior. Bajo ese contexto, lo veo bien, porque nosotros, entre el 2022 y lo que va del 2023, recorrimos toda la provincia capacitando gente para intentar que pueda llegar a colocar su producto o su servicio en el exterior. Claro. A través de procesos de consultoría, porque para que no sea que la exportación se vea como algo de las grandes empresas, que una pyme, que un emprendedor, que un estudiante, que una empresa chica pueda llegar a exportar y pueda hacerlo no teniendo necesariamente su departamento de comercio exterior. Claro. El Estado está presente y eso está muy bueno, porque ha hecho que se aumente en un número considerable las empresas que hoy están en camino a exportar. Yo creo que la deuda pendiente que tenemos es una deuda con la sociedad, que creo que la hidrovía puede ser generadora de puestos de trabajo y que debemos poner especial énfasis en el dragado, en la hidrovía, sabiendo que... Ahora, cuando vos hablás con los empresarios, sí, esto en off, ¿no? Algunos lo dicen públicamente, e incluso con sindicalistas, de por qué no nos hacemos cargo del dragado y hay que recurrir nuevamente a empresas extranjeras. Por ejemplo, Jean Denour se le ha prorrogado la concesión luego de 25 años de no muy buena gestión. Te dicen, bueno, no nos da el cuero para hacer el dragado, ¿no? En definitiva, es mejor seguir así hasta tanto, bueno, se pueda modificar el proceso. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en eso? Porque hoy los barcos están siendo completados en Bahía Blanca o en otros puertos, ¿no? Y no salen con la totalidad de la carga, ¿no? De los puertos de la región. Bueno, la realidad de todo eso, o sea, hoy nosotros tenemos un dragado de 34 pies hasta Timbúes, después tenemos un de 10 pies hasta Santa Fe. O sea, todo eso tiende a que si nosotros por cada pie de dragado serían 3.000 toneladas más que pueden entrar en un convoy de 16 barcazas. O sea, que debemos tratar de seguir el canal troncal para que pueda bajar toda la producción de las provincias de arriba. Ahora bien, tuvimos una bajante que perjudicó y que no podían salir los barcos por una cuestión de calado, iban a completar carga a Bahía Blanca. Yo creo que los barcos de alguna manera tienen que buscar la forma de que salga con la mayor cantidad de carga de acá, por una cuestión de costos, ¿no? Y evitar utilizar los puertos. Y otra cosa que veo, que nosotros perdimos un protagonismo dentro del Consejo Federal de la Hidrovía, la provincia... Nos falta lobby. Sí. Digamos, poder de lobby, en el buen sentido del término. Sí, yo creo que se apropió de todo lo que fue el Consejo Federal Buenos Aires y nos faltó presencia fuerte como para saber que el porcentaje de hidrovía que consta la provincia es importante, ¿no? Bien. Claudio Polón, muchas gracias. No, gracias a vos y a tu disposición, y gracias por tu invitación. Allí pasaba la primera de las entrevistas. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV. Vendemos y regresamos. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Somos ABC Group, una consultora de marketing digital. Somos innovación, somos disrupción, somos transformación digital. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe.
y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich. Hugo Moyano, conducción. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones, de tu lado siempre. Bertolino Inversiones, más de 30 años haciendo crecer tus ahorros. Con sus nuevas oficinas, ubicadas en Corrientes 763, quinto piso, en el corazón de la City Rosarina. El Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario es una entidad pública sin fines de lucro dedicada a impulsar y promocionar la cultura, las costumbres, las tradiciones y el patrimonio de la provincia de Entre Ríos. Vení a participar de nuestras actividades y a disfrutar de nuestra gastronomía. Comunicate al 482-0307 o visitanos en nuestra sede de Buenos Aires 2565. Centro Entrerriano Pancho Ramírez de Rosario. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Retornamos del espacio publicitario aquí en Cuna de la Noticia TV, grabando como siempre desde las instalaciones del Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez de la ciudad de Rosario. ¿Qué es el Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez? Bueno, es el lugar por excelencia de la difusión de la cultura y las tradiciones de la hermana provincia de Entre Ríos. Tiene múltiples actividades y además una excelente y riquísima gastronomía. Centro Entrerriano Francisco Pancho Ramírez, Buenos Aires 2565 de la ciudad de Rosario. Bueno, en este programa dedicado al transporte, tanto la parte fluvial como la parte logística, hablaremos con el referente del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe. Enrique Riquelme, integrante del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, un gusto que estés en el programa. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? A toda la audiencia, un saludo enorme y gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está el tema de los camioneros en la provincia? Sabemos que estamos en el marco de una profunda sequía. Muchos hablan de una merma del 50% de la producción, lo que está afectando evidentemente a las arcas del país, pero también al trabajo. Se ven pocos camiones, o no tantos en comparación con otras épocas, que llegan a los puertos de la región para luego completar barcos y salir a destino. Obviamente que esta situación ha afectado a toda la economía en su conjunto y claramente al sector al cual representamos. Lamentablemente son situaciones que no se pueden manejar, obviamente que el clima no se puede manejar, pero sí es tratar de contener a toda esa masa de trabajadores que lamentablemente se están viendo afectadas por esta situación, ¿no? ¿Ha habido despidos hasta el momento en el área? En otros rubros sí, o mano de obra que era estacional no la están llamando por el momento para trabajar. Obviamente que también esto ha afectado la asiduidad y la continuidad del trabajo de estos choferes, que son los que trasladan la carga por las rutas argentinas hasta las terminales portuarias, pero se trata de contener y repartir el trabajo que hay entre toda la planta permanente de cada transporte, ¿no? Bien, bien. ¿Se está generando una competencia en este sentido con el ferrocarril? Ahora que, bueno, está habiendo más inversiones en el ámbito ferroviario a nivel nacional, no solamente para el transporte de pasajeros, sino también para el transporte de cargas. ¿Hay alguna suerte de competencia con el camión o no? ¿No lo ven así? No se ve de esa manera. En realidad, el sol sale para todos. El tema es la organización. Claramente. Son distancias muy largas, hay una producción enorme de granos, si bien en este momento está siendo afectada, pero hay que complementar todas las alternativas para trasladar la mercadería a las terminales portuarias y que sea negocio para todos. Claro. ¿Cómo está la situación de los camioneros, independientemente de lo de la sequía? ¿Cómo está la situación de los trabajadores de la provincia? Se está trabajando muchísimo en todas las áreas, en las áreas de la contención de los trabajadores en función de que cuando llegan a las terminales se mejore la calidad de esa estadía.
hasta que descargan y puedan retornar a sus orígenes. La famosa espera hasta que hay una planificación. Que hay veces que termina siendo eterna, ¿no? Exactamente, pero hay una planificación enorme. Lo que falta es la decisión política de llevarla adelante en función de atender esas necesidades y darle una solución definitiva a este tema, con un proyecto armado por Hugo y Pablo Moyano, que está claramente explicitado y que falta esa decisión política para llevarla adelante y solucionar este tema. Esperemos que las nuevas autoridades a nivel provincial, después de las elecciones, o a nivel nacional, después de las elecciones, tengan la capacidad de interpretar esta necesidad que es tan importante para el trabajo y la producción argentina, ¿no? La idea, por lo que tengo entendido, sería generar una suerte de playa pulmón donde vayan los camiones hasta allí y después, cuando se demande la carga en los puertos, vayan saliendo de a poco de forma ordenada. Básicamente sería eso, pero con toda la infraestructura necesaria para atender las necesidades de toda esta masa de trabajadores que están a la espera de poder descargar la mercadería, que es tan importante para la economía del país, y poder acceder a un lugar más cómodo, con todas las prestaciones. Sí, con seguridad, ¿no? Y con la seguridad correspondiente. Ahora, no sé si le va a gustar esto a algunos intendentes o jefes comunales, ¿no? Porque van a dejar de recibir o percibir el famoso canon. Todo lo que es mejora para la ciudadanía es mejora para un intendente o un funcionario público. Claro. Creería que eso se mide, como decía el anterior entrevistado, la parte humana tiene que primar y tiene que ser lo fundamental. ¿Para qué? Para la reinserción, para la mejora constante y continua de la calidad de vida de las personas que habitan esta bendita tierra, ¿no? Dijiste falta de decisión. ¿De quién falta decisión? ¿Es mayor la deuda del gobierno nacional o del gobierno provincial respecto a las vías, a las rutas, a las autopistas? Decisiones, los camioneros. Decisiones en el ámbito que le corresponda a cada autoridad correspondiente, ¿no? Uh-huh. Cada cual que asuma las responsabilidades que correspondan, y lo importante es solucionarle la vida a los trabajadores y a las actividades para que sean más rentables, mejor remuneradas y con la infraestructura que corresponde para poder desarrollarse. La gestión Perotti, que ya se despide, le queda pocos meses, ¿estuvo a la altura de las circunstancias en políticas para el transporte o no? Es un tanto ambigua, pero bueno, esperemos que las próximas autoridades sean interlocutores válidos en función de buscar todo aquello que no se pudo conseguir en este momento. Bien, situación social de los trabajadores. ¿Cuántos camioneros hay, para aquellos que no están al tanto, en la provincia, y cuántos hay en Rosario? Y hay una, es muy fluctuante la cifra. Las cifras no son exactas, ¿por qué? Porque así como se incorporan trabajadores a la actividad, también hay bajas o por edad o por alguna cuestión interna del trabajo que lamentablemente son despedidos. Pero en la provincia de Santa Fe hay unos 25.000 empleados del gremio que están constante y continuamente fluctuando, pero medianamente esa cifra es la que se mantiene. ¿En Rosario cuántos? Y habrá unos entre 7.000 y 10.000 afiliados. Bien, bien. Bueno, además abarcan ustedes diferentes ramas, no solamente transporte y logística. 22 ramas. Bastantes. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo están atendiendo la situación social y la realidad de cada trabajador a través de los servicios que prestan? Mira, se trata de contener y asistir, como corresponde a toda institución gremial, a los afiliados al sector. Obviamente que el mayor de los argumentos para asistir es la obra social, ¿no? Uh-huh. Que constante y continuamente va. Tienen delegaciones en los 19 departamentos. En los 19 departamentos. Y referido a eso, lo que quería expresar es que se van abriendo nuevas delegaciones con mejores prestaciones, con mejores edificios, uh-huh, en función de que el afiliado tenga lo que tiene que tener, que es una prestación a la altura de las circunstancias. Enrique Riquelme, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a tu público. Concluimos, amigos, otra edición de Cuna de la Noticia TV, una edición en la que nos permitimos analizar la realidad del transporte, tanto su faz fluvial como su faz terrestre. En este sentido, consideramos que es vital llevar adelante políticas públicas destinadas a mejorar el transporte,
porque si no, no sirve producir. Siempre se habla de la producción, que está perfecto, ¿no? Debe producir más el país, producir más para vivir, decía una consigna de otras épocas. Pero hay que mejorar también los caminos, hay que mejorar las rutas, las autopistas, por dónde pasa eso producido y va camino a los puertos para ser llevado a destino. Recuerden de esta manera que las entrevistas que hacemos en este programa pueden verlas reproducidas asimismo luego en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com. Allí van a encontrar la mejor y más completa información sobre Rosario y la región. Nos vamos, nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes. Chau.